Partida más, ¿ok, Diego? Pero esta vez nos pondremos lo que les queremos enseñar. Y un nuevo mapa, porque Retreat no me gusta. Bueno, es un mapa un poquito aburrido. Les enseñaremos la forma perfecta de ganar como supervivientes. Bueno, chicos, ya estamos con lo que acaba de decir Diego. Bueno, vamos a jugar un mapa que es la forma perfecta de ganar. En el muy infectado. Bueno, ganar, acercarse, porque quién sabe. Gerardo, no bajéis la guardia, por favor. Y por favor, sigan estos sencillos pasos. Okay. Número uno. En el número uno está, no sé, Diego, te explica, tú eres el protagonista. Literalmente, esto se hace en creo que menos de 3 pasos. Elegir el escudo, número uno. Bueno, con el arma secundaria, la que quieran. Y yo diría que en el número dos sería elegir el mapa de Defender. ¡Que no! ¡Yo soy infectado! ¡Soy infectado! Hola. Bueno, ahorita grabamos otra, ¿no? Como verán, se cortó la cámara por ciertas interrupciones perrunas. Vamos a reiniciar la partida. Si nos toca de nuevo como a alguno de los dos como zombies, no la grabaremos. Porque por la simple razón de que, pues no, ¿verdad? Pues sí. Entonces, nada más dije dos pasos, que es elegir el escudo y pues obviamente elegir el mapa defender por el escondite. Y si te toca con dos personas, pues es perfecto, porque una persona está de un lado y la otra del otro. Ahora, por favor, les enseñaremos la forma correcta de defenderlos. Yo en la parte de afuera y tú en la parte de adentro, ¿va? Ok. ¡Corre, corre! No creo que lo agarramos. No sé por qué siento que yo voy a ser el malo. No, si no, yo te disparo así rápido. ¡Corre, es boomer! ¡Va a ser boom! Miren, entra, corre, 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 antes de que nos descubran. Ok, yo me meto aquí. Diego pone ciertas granaditas por aquí. Pon una en la escalera. Pero ahí no, ahí hazte para atrás. Ahí está, retrocede, hazte para acá y ahí está. Ahora nos agachamos y esperar. Hazte más para acá. Esperar y esperar. Esperar y no parar, golpeando. ¡Cuidado, no, las bombas! Sé que no explotan al contacto nuestro. Te recuerdo. Escúchame, Gerardo, cuando nos descubran. ¡No te atrevas! Miren, les explicaré la última vez cómo la regó Gerardo. La última vez, Gerardo se decidió agarrar el arma cuando estábamos llenos de zombies, así que los zombies lo masacraron. Y al ser masacrado, yo me quedé solo, y por cierto, solo quedamos tres. Y uno está fuera de los nuestros, está allá afuera. ¡Gerardo, no! ¿Maté? Oh, está por ahí. ¡Gerardo, ponte en el... ponte aquí, apriete aquí! ¡No, sigilo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ya nos descubrieron? ¡Esparta! ¡Gerardo, pero tú estás atento! ¡Estás atento! Estamos en el modo sigilo. Se nos gasta más lento porque estamos sigiliando. ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Puso la... a lo mejor te salen en la cara, eh! ¡Y
Explota en sí, sí, apareció en mi cara el maldito perro. Ya, ¿no se nos quita el modo sigilo? Diego, me están tocando casi todos. ¡Ah! Oh, ¡deja, deja! ¡Mueran! ¡Mueran, engendros, mueran! ¡Vamos! ¡No, no te alejes! ¡Espalda con espalda! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola! ¡No dejes de pegar tú! ¿Cómo se nos rompe? ¡Qué raro! ¡Míralo! ¡Concurso de miradas! Lo bueno es que no se les ve la cara de zombies. Bueno, este... Mato a uno y el... Como, hola, perro, voy a arruinar en el cuello, qué asco. ¿Pero cuánto nos falta?